dirección del director Ramón Aguilar. Comenzamos. Ahorita pasamos al café. Máquinas, cámaras y... Bueno, hoy estamos en vivo a todo color aquí en este Tramafax. Hoy cambiamos de horario por una petición especial. Tenemos unos amigos que están haciendo algo muy interesante en temas que tienen que ver con el campo, una parte, con proyectos productivos, con los temas sociales que últimamente no han encontrado eco en la sociedad. Y bueno, ustedes conocen al biólogo Enrique Gálvez, que de alguna forma es de casa. Muchas gracias, pues, Ramón. Conducí aquí un magnífico programa, ¿no? Que esperamos que vuelva. Vamos a intentar. Padres, y por favor, ahora sí que se presenta a los medios de comunicación aquí en la ciudad de Chetumal. Cómo no, el padre Marco Linares. Estoy trabajando un proyecto a nivel nacional que es la organización del sector social desde una economía solidaria. Y esto lo estamos haciendo con la gente de varios estados, prácticamente todo el país, en coordinación con el gobierno federal. Pues iniciamos así de bote pronto. Bueno, algo está ocurriendo en el país. ¿Qué es el PRONAES? Porque mucha gente nos dice, es que hemos visto en las noticias, algunos gobernadores dicen que no es cierto, otros dicen que sí es cierto, que vienen ungidos por la presidencia de la República. Y bueno, hay todo un tema ahí de historias de, ¿cómo le llamaríamos? Los famosos fake news, ¿no? Que nos dan un tema y luego no es cierto. Pero aquí están las personas que lo organizaron. Le mandamos un saludo a un amigo que por ahí vino hoy, vestido del color de algún partido político, seguramente es el de la maestra Cecilia, el buen Hilmer, que vino hoy de morado, que está aquí tras bambalinas. Pero bueno, esto es Tramafax Político, es un tema de un programa que es muy querido aquí en la ciudad de Chetumal y más odiado por muchos más, claro. Por el concepto que manejamos. Ahora sí, ¿qué es el PRONAES? Bueno, PRONAES es una organización social, del sector social, que hay que aclararlo porque luego las confusiones vienen por eso, porque hay gente que dice que somos una paraestatal, lo cual es falso, o que somos de un organismo del gobierno, también es falso. Somos una organización del sector social, no somos tampoco una asociación civil, somos una SAPI. Okay. Y nuestro objetivo es organizar al sector social, trabajar desde abajo, desde los pequeños productores, con algo que han vivido por año. Y es un sufrimiento que han cargado porque no hay quien acompañe sus procesos, desde organizarlos, desde ayudarles a hacer sus proyectos, integrarlos a una cadena productiva si es posible, y también buscar la manera de que tengan un mercado seguro, evitando el coyotaje y el intermediarismo. A eso es a lo que nos dedicamos nosotros como organización. Somos un equipo interdisciplinar, altruista, en 100% gente casi con una vocación de servir. En ese plan estamos trabajando a la gente que nos estamos conjuntando. Tenemos una estructura nacional. En cada estado queremos tener una estructura estatal y en cada estado también queremos tener una regionalización a través de la presencia para poder llegar a los municipios y a las comunidades. Ese es el objetivo que tenemos y que buscamos, acompañar los procesos de la organización. En otras palabras, buscamos que el sector social que ha sido tan olvidado y tan abandonado, si nos vamos a la Constitución, dice la Constitución que el artículo 25, que el desarrollo de este país corresponde a tres sectores, al sector público, al sector privado y al sector social. Por años al sector social lo han hecho menos los otros dos sectores, incluyendo que el sector público, quien debería de trabajar más por promover el sector social, han tenido al sector social más abandonado de suyo. De ahí vienen muchos de los problemas sociales que tiene este país, nacen ahí, en el sector social, como es la pobreza, la emigración, el mismo tema de inseguridad, la misma corrupción que también acá existe, y de ahí se sustenta y se alimenta también la corrupción arriba, porque de acá es donde nace y aprobamos de alguna manera ese conflicto que hay a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos trabajando por darle rostro al sector social y hacer que este sector tenga más presencia, que ya no sea un objeto ni de políticas públicas de los gobiernos y que no siga siendo tampoco un objeto de los recursos del gobierno, porque casi siempre llegan miserias a este sector, mientras el sector privado y unos cuantos del sector privado son los que se llevan
casi la mayoría de los recursos que están etiquetados al desarrollo del país, y por eso el país no prospera y no crece. Pero si no hay quien le dé rostro y no tome la batuta de este sector, pues vamos a seguir dependiendo de las buenas voluntades y quizás de las esperanzas de que llegue un buen político a cambiar el rostro de nosotros, cuando hoy nosotros podemos empezarlo a hacer. Y esto, pues ahora que el presidente nuevo que tenemos está mucho con la intención y la ilusión de darle rostro al pueblo y de trabajar con el pueblo y de ayudar al pueblo, pues vamos siendo el pueblo, por lo menos tener una identidad propia como pueblo a través de alguien que estemos organizándonos, y aquí hacemos la convocatoria a que tanto las cooperativas como las organizaciones sociales, organizaciones civiles y proyectos y muchas otras organizaciones que se irán formando, empecemos a tomar un rumbo, y esto es lo que PRONAE se está proponiendo a través de algunos objetivos. Entonces, usted está haciendo ahorita prácticamente un diagnóstico de cómo está el estado de Quintana Roo en sus temas de materia, bueno, vamos al sector primario, y en el sector, no sé si van a entrar también al tema de la transformación. De todo, en actividad okay. productiva. Perdón, no solo está enfocado al campo, perdón, está enfocado al tema. Todo. Es que mucha gente dice PRONAE, si se acuerdan del famoso FONAES, ¿no? Sí, sí, sí. Eso creo es muy importante decirlo. No hay FONAES, ese era de Salinas de Gortari, no lo invoquen. ¡Ey! Va a salir humo aquí en el estudio, por favor. Suena a programa porque se llama PRONAES. Bueno, es que pues. Pero no tiene nada que ver. El otro dice Confederación Nacional Campesina, igual dice que trae proyectos, que ayuda, que apoye. Pues, se ponchó hace muchos años esa bicicleta. Sí. Digo, retomando este tema, me acuerdo que hay un diagnóstico que elabora la revista Forbes, donde cuando entra el presidente Salinas de Gortari, México tenía un mundo de paraestatales, pero dentro de esa política no avalada por los Estados Unidos o esas grandes mentes de Harvard o Yale, de el famoso neoliberalismo, la clase media en México existía. Claro. O sea, alguien pues al menos podía sacar un carrito, comprar una segunda casita. Cuando él sale, al inicio solo había 3 mexicanos en el índice de los más ricos del mundo. Y cuando él se va, hay 28. O sea, vendemos todas las grandes paraestatales y las hacemos el gran negocio con un mercado cautivo de clientes. Por ejemplo, si vemos Telmex, ¿cuántos años Telmex? Pues nomás recogía. Y nos vamos yendo a muchos. Autopistas. Maseca. Sí. Bueno, son infinidad de temas, ¿no? Pero desaparece la clase media. Y aumentan los pobres. Y aumenta el tema de la pobreza en el campo. Hay programas que de alguna forma, pues si el campesino prepara su proyecto de siembra y está esperanzado porque ya llegaron, y no lo pidió, llegan y le dicen, es que el programa de este año vamos a apoyar, no sé, limón. Vamos a hacer una región frutícola en base a limón. Ya preparó todo, ya gastó lo que tenía y nunca llegó la semilla, o llegó la semilla y la planta no llegó, o el fertilizante llega al año. El caso es que no hay una coordinación, y lo que usted dice, ¿no? Ha habido muchos despachos de consultoría que han hecho el gran negocio de su vida, y esto no solo se aplica al campo, se aplica, por ejemplo, al famoso INADEM, que ahorita lo acaban de desaparecer. Y estos son los vicios, ¿no? Yo creo que es lo que ustedes están buscando, cerrar este tema, porque nosotros hemos participado en muchos proyectos de consultoría, a través de una asociación que se llama Emprendedores Sin Frontera, y siempre nos hemos dado cuenta que el tema es la capacitación. O sea, si yo te doy un Ferrari y no te enseño a manejarlo, pues al rato lo vas a dejar tirado porque le falta, pues no sé, la batería, pues no hay lana para la gasolina, se te ponchó la llanta y es muy cara. Digo, en un tema de a pie. Y ustedes lo que están buscando es hacer ese contrapeso, por así decirlo, porque también es político, independientemente que sea un tema económico, es una política económica, claro, buscando dar certeza. Sí. O sea, si ustedes hacen el tema, por ejemplo, que Carrillopuerto, la producción que tiene en ropa, las artesanías, este gran proyecto que es el Tren Maya, que está en ese proceso, nos va a agarrar así, fuera de base, como decimos en el argot de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, y nos van a ponchar. Así es. No, el problema, ¿sabes cuál es el problema más grave que tiene el país? Fundamentalmente es que el pueblo en general, que somos ese sector social, ese tercer sector, no hemos actuado, hemos sido pasivos. Hemos permitido que el sector público y el sector privado marquen el rumbo del país que ellos quieren. Y el pueblo somos nosotros, solamente, pues al final de cuentas, los hechores de las travesuras o desvíos que ellos hagan del propio rumbo que están marcando del país.
Bueno, en este caso, ¿cuál es la propuesta? Digo, ya hablamos de qué somos, ahora, ¿cuál es el fondo, no? La forma es fondo, decían allá en el antiguo régimen político, ¿no? Ahorita, pues, hay que ponerse a chambear, porque si no, no sale en la foto. Bueno, decía Marcos que se está armando una estructura nacional. Sí. Un aspecto que a mí me gustó cuando me invitaron a participar en PRONAES, porque aquí son suma de voluntades, los que realmente queremos hacer algo y por cambiar. Y nosotros lo conocemos que usted no es rudo, es técnico, por así decirlo. Está más enfocado al tema de investigación y esos temas, ¿no? Por eso, primero, que usted esté coordinando los esfuerzos aquí en Quintana Roo es una garantía de que este programa puede funcionar, sobre todo que tiene una... Pues ahora sí, tienen un gran equipo. Pues mira, una parte que me gustó, me ha tocado formar cooperativas de ecoturismo en Tabasco, en Chiapas, como biólogo más enfocado al ecoturismo como estrategia de conservación, pero obviamente con el tema del desarrollo e integración de la comunidad. Y he visto logros y fallas, ¿no? Pero si nos vamos a las fallas, muchas de ellas, aquí en Quintana Roo, más o menos las cooperativas más exitosas son las de la costa, las de turismo y las de transporte. Pero si nos vamos a la parte de tierra, son las de transporte las únicas que sobreviven. ¿Sí? Todas las demás truenan. Alrededor de un 60% de las cooperativas que se han formado sobreviven porque están dedicadas al transporte. ¿Sí? Pero las que sobreviven de producción es el 1 o 2%. Pero, muy bajo. Biólogo, y padre, ¿a qué se deberá esto? Que el tema del trabajo en equipo no funciona muy bien en nuestro, pues, a nivel nacional, en todos los estatus, como que lo vemos en el deporte, la selección mexicana pues nunca gana, juega como nunca y pierde como siempre, pero veamos el tema de los boxeadores, o sea deportes individuales somos de lo mejor. Es que tenemos una cultura, este es un problema cultural. En México somos más individualistas y ha afianzado más el individualismo. Inclusive la educación misma que recibimos quienes vamos a las universidades o quienes tuvimos la oportunidad de educarnos a través de alguna estancia educativa, no nos educaron a trabajar en equipo. Esto que sí tenían las comunidades indígenas anteriores, donde se repartían los trabajos, ¿en cuántos pueblos se acabaron las famosas faenas que hacía la gente en beneficio del bien común? No, pues ahorita si no te mandan un dinero por el gobierno federal que le llamaban empleo temporal, pues no se hacen las faginas. Y ahora la gente, con esa pasividad que viven, está esperando a que el gobierno hasta les cambie el foco que está fundido. Es correcto. Son muy pocos ejidos que están organizados y que trabajan en equipo. Entonces, esto es cuestión cultural y de educación. Hay que retomar eso y brincar eso. Sobre todo porque la globalización vino a desenmascarar más ese individualismo en nosotros los mexicanos. Ese proceso de transculturización fue muy fuerte, muy brutal. Así es. Ahora yo te lo puedo decir desde el punto de vista de la iglesia, desde el cristianismo. El cristianismo va en contra del individualismo. O sea, si algo es la esencia del cristianismo es el entendernos como una familia. El mismo Cristo decía, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, no, donde se reúnen. Y cuando oren, oren así, Padre nuestro, no Padre mío. Ok. Sí, o sea, el cristianismo tiene que ver con el otro, con la razón del otro, porque es el amor al prójimo donde se concretiza el entender la doctrina. Pero no es un amor de ritos ni de rezos. El amor es la práctica, es la vida, es lo que haces por el otro. Y si nosotros, ¿qué es lo que hace un campesino cuando está compitiendo con el otro? Pues tratar de ganarle el paso adelante, ¿no? Lo que decían de los cangrejos, ¿no? Esto es una realidad. Pero eso es es un mito en Chetumal. Eso no existe en Quintana Roo. Aquí jamás alguien, sobre todo aparte, un chetumaleño, ¿no? Ojo, para la gente que nos está viendo aquí a través de Pulso Sur, el canal de la capital y el Tramafax Político, quiero decirle que eso es un mito. Es más, Gilmer aquí nos puede decir que los chetumaleños jamás se meten el pie. Eso es una mentira. Sí, eso. Pero ¿qué ha visto usted que está aquí en Chetumal? ¿Cómo ha visto nuestra ciudad? ¿Qué ve? Muy ¿qué, bonita, qué? Muy muchas cuestiones muy... ¿No vio basura en las calles? No. Ah, claro, mira, se le mandaron a recogerla porque vino. Sí, claro, eso, claro. Eso fue lo que pasó. Sí. No, todo, la verdad es que esto es un mal que tenemos en todo México, desde el norte hasta el sur, y muchos pueblos latinoamericanos, pero te voy a decir también fomentado por el neoliberalismo. El neoliberalismo le interesa la separación, que no, ¿por qué? Porque puedes manipular más al ser humano. Los intereses de unos cuantos
son los que han prevalecido al interés del bien común, y el bien común no se manifiesta cuando existe el individualismo, porque claro, existe el bien personal sobre el bien el común. Entonces, y es que este país tiene una capacidad increíble en su gente, tiene una... Mire, usted se lleva un ejemplo, ¿no? A un obrero especializado en México, Estados Unidos, y no hay ingeniero que le llegue. Pero algo pasa que perdemos el enfoque de lo que hacemos, uh-huh, y nos vamos en otras cosas tan triviales que al final pasan 20, 30 años de nuestra vida, y cuando queremos voltear atrás, pues ya nos llevó el tren, por así decirlo. Ese es uno de los temas que tenemos, ¿no? Como que el mexicano, bueno, no voy a decir que todos, pero muchos están viendo qué está haciendo usted y qué está haciendo usted en lugar de ponerse a hacer lo que tienen que hacer. Claro. Y por eso no avanzamos. Si los campesinos sembraran juntos, trabajaran juntos, planeando a un mercado en común, y en lugar de esperar al broker o al coyote, ellos organizados generaran a alguien de su propio grupo a que buscara el mercado, otro país tuviéramos, pero no sabemos eso. Fasta, inclusive era una reunión de ejidatarios, a una reunión de padres de familia. Vayan a la de Calderita, se la recomiendo, el 30 va a estar buenísimo, el cambio siempre, de comisariado. Siempre salen los conflictos y los choques de la gente, ¿sí? Y lo mismo pasa en un proyecto productivo, más cuando se empieza a manejar dinero, empieza a salir y terminan desgarrando el buen proyecto. Oiga, ¿y por qué en estos temas de desarrollo comunitario no retomamos el estilo que... del famoso matriarcado o el patriarcado, ¿no? Muchas cooperativas que funcionan y son exitosas es porque de alguna forma o la conduce mamá o la conduce papá con los hijos, la familia, y pues aquí estamos muy acostumbrados a ese tema, al matriarcado o al patriarcado, pues sí, porque dice sí, mi amor, lo que tú digas. Dices la última palabra, ¿no? Así es. Entonces, hemos visto que esas funcionan, hemos visto menos Milpa Maya, por favor, esa es una cooperativa... un proyecto ya brincó de cooperativa. Pues una cosa importantísima la comentó aquí el director, la cultura no se forma de un año ni en un sexenio, y aunque tengamos al presidente todos los días hablándonos de esta necesidad de unirnos, no lo vamos a lograr, porque la cultura se va dando, es un proceso. En las universidades debíamos haber tenido una educación profesional en ese tono. Civismo le desaparecieron. Bueno, eso se llama cinismo. Cinismo fue desaparecido. En México, más un poco menos del 10% tiene la riqueza. Y como decías, la clase media se perdió. La brecha se hizo más grande. A nivel mundial, el 1% tiene la riqueza. No, y algo muy importante cuando hablamos de temas de nacionalismo. La gente se asusta, no pueden hablar de nacionalismo, o sea, digo, nacionalismo pues es querer este país, todo lo que estamos haciendo, todos los proyectos que son mexicanos, por así decirlo, pero nos han vendido un nacionalismo cuando juegan la selección mexicana, y ahí sí todos somos mexicanos, y hay que gritar, y Televisa, y TV Azteca, y este gran monstruo corporativo, pues nos ha vendido de que ese es el nacionalismo mexicano, ¿no? Entonces, pues son temas muy, muy, muy complicados de que hay una generación perdida, yo creo. Y cada día se va perdiendo más con los hijos, con los nietos. ¿Y cómo rescatar esta gran nación? Mira, precisamente yo he trabajado mucho con los migrantes. El migrante tiene la oportunidad de convivir con otras culturas. Y por eso mi trabajo en esa comunidad donde yo trabajé con ellos se me facilitó mucho para poder organizarlos y trabajar, hacer un cambio en su pueblo. Porque les dije, vean ustedes a los chinos, cómo trabajan entre ellos, se ayudan, pues sí. Los judíos se ayudan, los coreanos se ayudan. Los japoneses. Todo, y nosotros nos atacamos, nos estamos dividiendo. No, y peor si somos latinos de diferentes países, peor todavía. Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar, y a la conciencia hay que ir. Hoy en día, la gente está tan urgida y necesitada de una mejora económica, el que siembra no quiere ya seguir perdiendo. Y puede darse el caso y la oportunidad para que hoy la gente, a través de su trabajo, pueda meterse a un proceso de reeducación, vamos a llamarle reeducación, donde entienda que para salir adelante y sacar adelante un mejor precio en su producto, y que realmente el trabajo tenga un valor para que le dé mejor calidad de vida, debe de ser un trabajo organizado. Pero también había que demostrarles con hechos, por ejemplo, mucha gente dice, es que en Estados Unidos se gana mejor, se vive mejor, o sea, deberían de ver
videos y entrevistas, digo, hablo de nuestros compañeros, de la madriza que se llevan nuestros paisanos en Estados Unidos, que son explotados 18 horas al día, discriminados, que se tienen que levantar a las 4 de la mañana para llegar a su trabajo, y muy pocos logran el sueño americano. No es tan fácil. Aquí, cuando menos, pues te puedes levantar a las 6 de la mañana, llegar a las 8 a tu trabajo, hasta caminando si quieres, y aún así llegas tarde. Claro. Puedes dar el 110 y el 150% de ti y das el 50%. Entonces, algo está ocurriendo, falta ese tema de la motivación. Veamos, como usted decía, el ejemplo de Jack Ma, quien es el fundador de este monstruo chino, Alibaba, y cómo durante muchos años no ganaban. Siguen invirtiendo, sobreviviendo, invirtiendo. Estaban confiados en lo que iban a construir. Sí. Pero aquí, como usted dice, este tema de vendernos muchos años un sistema político, pues que nos educó, ¿cuántos años tuvimos? 40 años, 50, 60 años, pues hizo que la gente, bueno, desde los 70, que la gente perdiera el enfoque, yo creo. Es un problema, te digo, ya de muchos años, y no es difícil, no es fácil cambiarlo, pero si nos metemos a la misma necesidad de la gente. Por lo menos mi experiencia con grupos y proyectos ha sido que les puedes llevar de la mano en el proceso de mejora económica y a la paz la educación. Por eso, cuando tú hablas ahorita de los matriarcados, y los, por desgracia, nuestro pueblo es paternalista y necesitamos, como paternalista, si yo quiero formar un equipo, un grupo, un proyecto, tengo que acompañar sus procesos. No hay quien los acompañe. Al productor lo organizamos y el gobierno les da el dinero y los deja solos. No les enseña a administrar, no les enseña a cómo defenderse, no les enseña a cómo convivir entre ellos y cómo la opinión de todos sea la que rija y no el enfado de uno contra los demás, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que tienen que o muchas necesidades que tienen los grupos y que no hay quien les haga ese acompañamiento. Para eso nace PRONAS. Ok, bueno, pues usted lo ha visto. ¿Cuál es el origen, el tema, ahora sí, la sustancia del PRONAS, no la esencia? Estamos hablando de ese núcleo ontológico ¿de qué es esto prácticamente? Y bueno, ¿y qué podemos esperar a partir de que ya nace aquí en Quintana Roo? Ya el niño ya está aquí. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo vamos? ¿Qué vamos a hacer? No está el niño todavía. ¿Todavía? Nos estamos haciendo a los papás. Bueno, entonces. Falta todo lo demás. Falta 9 meses, 12 meses de mucha chamba. Cada proyecto es un hijo. Bueno, pues entonces hay que sembrar muchos árboles, por así decirlo. Digo, para que no malinterpreten, porque con esos temas que estamos ahorita de las libertades y esas cosas, luego todo el mundo lo puede malinterpretar. Pero, ¿qué vamos a hacer, biólogo? Mira, de repente se me ocurre que tenemos que ver qué hay de economía social en otras partes del mundo. Okay. Es un movimiento mundial, no es una ocurrencia aquí de padre en Morelia, ¿no? Es un movimiento mundial. Quintana Roo, líder en la mejor producción de miel. Se la llevan aquí de contrabando a Mérida, la registran. Ponen el sello. Y vámonos para Alemania, y todavía no logramos organizarnos. Tenemos un instituto de la miel, tenemos un montón de cosas, habaneros. Y no podemos. Aquí está el líder de los exportadores de habanero, y todavía le falta más producción. Bueno, eso es lo que vamos a intentar ahora. Se forma ahorita el comité regional, estatal, okay. ¿Verdad? Nos faltaría mucho trabajo para ir armando los municipales, los regionales. Regionales, no vamos a tomar municipios, okay. Vamos a tomar regiones que tengan un sentido común, okay, en cuanto, okay, a la producción. Como regiones económicas, ¿no? Por así decirlo. Más o menos económicas, pero que también exista una identidad cultural entre ellos. No es lo como mismo. El tema de los piñeros que están aquí en Pedro Antonio Santos. En producción, en cultura étnica, en vías de comunicación, okay. en cultura, en actividades económicas, ¿no? Ahorita vamos a seguir trabajando en armar los grupos regionales, y más adelante iremos a los cocosoles, que son los comités ya a nivel de comunidades para trabajar. Okay. El enfoque es interdisciplinario. Yo mismo he sido asesor técnico de grupos de cooperativas, y siempre uno, como asesor, si uno es honesto, se da cuenta que después de tanto rollo mareas a los clientes. Total, tú ganas tu lana, te la paga el gobierno como asesor técnico, y el grupo siguió en lo mismo. Porque nos falta el tema que decía al principio, me encanta el tema de interdisciplinaridad.
si no hay mercado, aquí decía en la mañana, bueno, tenemos el mercado más grande de México, está en la zona norte, el detalle es la organización. Nunca hemos podido llegarle, ¿no? Bueno, es que ahí tenemos un tema, ahora sí, de los intermediarios, que son muy rudos, sí, que tienen 20 años dominando ese tema, y pues no es fácil que alguien llegue y los desplace, porque también los hoteles traen que te pago en 60 días, 90 días, y no cualquiera aguanta esos sistemas. Pero porque no nos unimos, como dice el padre. Ese es el tema central. Y para unirnos, pues obviamente que tenemos que trabajar antes que pensar en la maquinaria o en la construcción, okay, en la capacitación, en el fortalecimiento de los grupos. Y sobre todo aprovechar a estos jóvenes que están en las comunidades, que muchos ya son egresados de institutos educativos, traen toda la pila, la energía, y ahí se están desperdiciando. Ese es uno de los temas, ¿no? La otra que yo creo que valdría la pena sumar, si usted ya lo ha hecho en Morelia y todo, es que la gente aprenda a seguir a la gente exitosa. O sea, y cuando hablo de exitosa, no me estoy refiriendo a esa serie del Señor de los Cielos, los infiernos y todas esas cosas que nos venden, que por desgracia pues los jóvenes se enamoran de esos conceptos, vas a acabar muy mal, eso es lo que ocurre, pero sí que aprendan a seguir a la gente exitosa, o sea, ver modelos de gente que está logrando algo, que lo ha hecho a base de trabajo, con mucha estrategia empresarial, por así decirlo, porque pues es válido, pero que está saliendo adelante. Cuando ahorita es una antítesis, vemos una persona exitosa y lo envidiamos, queremos que le vaya mal y no aprendemos nada. O sea, cómo buscar, eso sería interesante, ¿no? Meter a este tema algún tema de coacheo de esa gente que ha hecho cosas muy buenas, positivas, y que le diga, hey, sí se puede, miren, aquí estoy. O sea, no quiere decir que aunque estén en la comunidad, no se puede hacer. Traemos un movimiento de rap en maya que han ido a cantar Alemania, Holanda, Estados Unidos. O sea, es más conocido el rap en maya en el mundo que la trova aquí chetumaleña. Nomás para que se dé una idea. Y desde las comunidades lo están haciendo. Claro. Bueno, es una humilde opinión, ¿no? A lo mejor decir, Ramón, ¿sabes qué? Estás muy acelerado. No es por ahí. No, mira, yo viví ya una experiencia. Yo hice 4 proyectos productivos en una comunidad con dinero y remesas de los migrantes, en una comunidad donde no había trabajo. Y es solito esos proyectos empezaron a jalar a más comunidades y a preguntar, también nosotros queremos participar, y cómo le hacemos, o cómo le están haciendo ustedes. Y al rato se dio tanto así que esto me llevó a mí a hacer un trabajo con el gobierno del estado. Desde una comunidad tuve que replicar eso a nivel estatal. Y ahora el nuevo presidente ahora quiere que eso lo replique también a nivel nacional. Que claro, ya no puedo yo, no es lo mismo una persona en un pueblo. Ya en un estado tuve que pedir el auxilio de un equipo, y ahora a nivel nacional, pues ya no puedo tener cualquier equipo. Y sobre todo que cada estado es diferente. Claro, o sea, diferente las características forma de... y todo son exactamente diferentes. Exactamente, ahora sí que... Pero las necesidades humanas son las mismas. ¿Sí? Pues todos queremos comer mejor, vestir mejor. Claro. Que la gente, por ejemplo, en la comunidad, pues quiere una camioneta. O sea, no tiene que ser un sueño, sino que tiene que ser una necesidad porque es parte de su trabajo. O sea, si sus hijos quieren ir a la universidad, pues poderles dar ese beneficio. Pero si trabajas bien, hasta los lujos te puedes dar, ¿sí? O sea, hoy la globalización nos ha abierto las puertas para entrar a todos los mercados del mundo. Y tenemos muchos elementos y muchos productos para poder llegar a esos mercados. El problema es, si no nos organizamos, es el broker el que los va a llevar. Pues el broker o el caso del Tren Maya van a venir, digo, no tenemos nada contra ellos, pero de inmediato llega una comunidad italiana, una comunidad argentina, y que ponen el restaurante, ponen el hotelito, y de ahí van llegando más y más y más, como está ocurriendo aquí en Bacalar. Nuestra gastronomía la tenemos a lo mejor un poquito abandonada en Bacalar, son muy pocos restauranteros que le están echando ganas, pero ya tenemos una riqueza cultural muy padre en esta sinergia, ¿no? Tenemos gente de Italia, de Alemania, que están detonando Bacalar. Pues hay que sumarnos a esa ola, pero nosotros ya como el equipo local, por así decirlo. Eso lo platicamos hoy. Me encuentro que el comisariado de Bacalar y el comisariado de Aarón Merino... ¿Invadieron algo? ¿O están tranquilos hoy? No digo porque si no invaden algo, no hay acción en Bacalar. Una cosa así. Están generando áreas grandes para venderlo a cadenas hoteleras. Pero eso es su especialidad de ellos. Es una inmobiliaria buena. Pero una cosa es el toda la especulación que se ha hecho de tierra... de lotecitos a lotecitos que hace un año valían
600,000 pesos y no, ahorita cuesta 3,000,000 de pesos. Les podemos comentar, el tema de Bacalar es increíble, es la tierra más cara de todo el estado de Quintana Roo. Usted puede conseguir, sí, por el momento, más barato en Pedelcarmen, Cancún, Tulum. Ya quedaron. Aquí hay metros que van a partir de 500 pesos el metro, de 600. Pues, el metro con acceso a la laguna, o sea, hay temas... Yo creo que ya te rebasaron. Bueno, ya me rebasaron, bueno. Era un decir, ¿no? No voy a decir nombres de amigos, pero... Pero mira, a lo que quería comentarte... Encareciendo el destino. Estos grandes lotes que están haciendo, ahora se nos ocurría platicándolo, que vamos a proponerle a estos dos ejidos para que hagamos grandes proyectos ecoturísticos, pero... De beneficio del ejido de ellos, que no sean desplazados como pasó. No del comisariado, del equipo del ejido, ¿no? O sea, digo, ya los conocemos, que son buenos amigos, buenos empresarios, pero bueno, esto es tramafax político, ¿no? Hoy sí que no nos tocó un programa suavecito light como el de Líderes Quintana Roo, este es así como que un poquito más serio. Bueno, pues esa, bueno, esa es la idea, vamos a pero fíjese que el tema de la laguna de Bacalar, ahorita la administra la administración portuaria integral, ¿no? Hay un tema interesantísimo alrededor, o sea, la parte de enfrente, lo que es la península, lo que es Laguna Guerrero, y de ahí puedes bajar hasta ¿cuántas horas? Hasta todo el río Hondo, llegar aquí, o sea, los tours deberían ser de la gente de las comunidades, bien organizados, y sobre todo que la gente... que más paga es la gente que quiere llegar a la comunidad, que quiere llegar en destino de selva, de laguna, de meditación. O sea, Bacalar no es un destino de música ni de fiesta. Y hay un desarrollo como es Acalquín, que va de 4,500 a 5,000 pesos la noche y hay que reservar con un mes de anticipación. Y fue uno de los primeros. Y ahorita poco a poco está yendo esa sinergia. Pero lo que decía el biólogo, o sea, ¿cómo capacitamos a nuestra gente para que primero tenga acceso al financiamiento para que elaboren las primeras 20 o 30 cabañas, ¿no? Tengan las condiciones. ¿Cómo aprendemos a tratar al extranjero? Porque algo que nos caracteriza, que los mexicanos somos muy atentos, pero a veces pues se nos olvida, nos piden algo y pues como buen mesero pues se nos olvidó y no volvimos, ¿no? Ese creo que es el reto, ¿no? Pero mira, precisamente el individualismo nos hace ciegos, porque tu vista... Tu proyección de vida es muy corta, o sea, es en base a tus necesidades y a tus gustos. Cuando tú cambias la visión del interés del otro y de trabajar para el otro o de buscar un beneficio hacia el pueblo, tu mundo se abre, porque entonces las posibilidades ya no las ves en base nomás a una necesidad personal. Ya sería un tema más fraternal. Así es. Entonces, cuando abrimos quitamos la venda, por así decirlo, que les cubre los ojos. Entonces también la gente va a ver más allá del interés. El que va a vender la tierra es porque está pensando en el dinero que se va a echar a la bolsa. Y eso es correcto, o sea, sea ejidal, sea posesionario o sea propiedad privada, el que quiere vender, la va a vender. Sí. Eso es una regla que lo hemos visto a través de muchos años en los ejidos. Que a los 3, 4 años ya no tiene nada por muchos millones que les den. La mayoría son porque mucha gente no sabe qué hacer con el dinero tampoco. Si el dinero no lo sabes trabajar, y si que estos grandes empresarios que están viendo el potencial, a ellos no les cuesta pagar millones, porque ellos tienen muchos, pero ellos están viendo un futuro aquí. No, y la gente que nos está viendo con toda la confianza del mundo, o sea, Bacalar es uno de los últimos proyectos de inversión para la gente local en el sur de Quintana Roo. O sea, lo digo con conocimiento porque sé cómo vienen los planes, qué empresas van a entrar, lo que viene para Bacalar es un boom de un turismo muy premium, un turismo que no viene, que pagará habitaciones de 2, 3, 4 mil pesos la noche y que van a estar desarrollos muy grandes por iniciar. Ahí van a ver ustedes que próximamente hay un proyecto europeo con unas villas muy, muy caras y que ya están construyéndose en Bacalar. Por ahí hay un proyecto también de hacer un campo de golf. Ahorita están construyendo un hotel que trae una inversión de 8 millones de dólares. O sea, nosotros no podemos hacerlo, pero tampoco quiere decir que es imposible, como decían, que las cooperativas ahorita, sobre todo con Financiera Nacional, pues no tengan acceso a este tipo de fondos a largo plazo para que esto funcione. Que este es otro tema. El problema del sector social es que no tienes acceso a financiamientos. El sector privado tiene sus propias bancas. Es correcto. El sector público tiene su banca. Es correcto. ¿Y el sector social? Pues tienes a Financiera Nacional que te dice, bueno, ¿qué me vas a dejar? ¿Uno a uno?
Pero es del gobierno. Es del gobierno, es correcto. De la banca del privado, de la banca pública. Pero ¿cómo organizamos algo que había antes, no? Por ejemplo, si nos vamos a Chihuahua, los Menonas tienen su propio banco. Claro. Y su sistema de crédito es muy sencillo. A ver, usted quiere crédito para sembrar tantas hectáreas. Ah, perfecto. Primero vaya a ver cuál sería el nombre ahí, cuál es su religión. Ahí se me disculpen, no me acuerdo de todas. Bueno, pero ahí el que da la fe para el crédito no es el asesor bancario, sino es el de la iglesia. Porque hay una y él dice, a ver, cuestión moral ahí. De exactamente, va a decir, este no vino en el año tantas veces, no participó, no hay crédito. O sea, si tú cumpliste en la iglesia con tu familia, entonces moralmente eres sujeto a crédito. Es algo muy interesante y les ha funcionado porque ese banco de alguna forma les presta a ellos financiamiento y pagan. En cambio, si tú vas a preguntarle ahorita al padre, sea la religión que sea, oye, ¿vino Panchito? No, Panchito ni siquiera ha venido como 5 años. Ni coopera. Pues no le damos crédito, no vino a limpiar nada. Entonces, porque antes había uniones de crédito, había varias figuras que te permitían sacar esos pequeños financiamientos. Quien se ha apoderado, eso sí lo podemos decir, de esta economía social, de la pirámide de los cimientos, es un banco muy aquiotista que se llama Banco Azteca, con sus famosos paguitos. Sí. Pero la gente dice, pues necesito 5,000 pesos porque pues es de alguna forma mi compra para sacar la producción del viernes. Uh-huh. Y pues ni modo, vaya, y va pagando. Y se lo dan fácil. Sí, y es el nicho de mercado grande que tiene Banco Azteca. Le produce más que prestar a empresas grandes. Su gran negocio son los paguitos. Los chiquitos. Esos 200 pesitos a la semana durante 20 años, mire, es efectivo. Sí. Y esto es lo que nosotros necesitamos cambiar. Pues tiene que haber, ahora sí, como dice usted, el mismo sector social que pueda manejar esto sin que lleguemos. Estamos haciendo una solicitud a este nuevo gobierno de una banca social. Sí. Que en los países, en varios países, es una banca que llega a donde no llega la banca privada. Muchos de nuestros productores lo que quieren es un arrejoncito chiquito. ¿Por qué? Si tú tienes el mercado, él tiene la tierra para producir el producto que te está demandando este mercado, lo que no tiene es capital de trabajo, no tiene para poner la tecnología de acolchado, de sistema de riego por goteo, no tiene para los insumos o pagar un buen asesor, aunque el mercado se lo dé. Y como dice usted, si de repente viene por gobierno a través de alguna dependencia, pues ya viene el proyecto, digamos, palomeado, amarrado, y el asesor pues no te asesora. El que te va a dar, no sé, los insumos, pues te da lo que quiere. O sea, no es lo que uno quiere. Pero eso ya se acabó, Ramón. Sí, no, ahorita ya. Ya eso todo es historia. Ok. Ahorita nos toca, de manera personal, como grupo, tratar de salir adelante, porque no tenemos de otra. Es que no hay. O le hacemos así, o nos sigue llevando el tren. O nos vamos a otro país. Y nos aplasta el tren Maya cuando pase por acá. Pues ese tren Maya, lo bueno es que todavía le falta. Eso es una ventaja. Nos da tiempo de organizarnos. A ver si podemos organizarnos antes de eso, ¿no? Pues miren, nos da mucho gusto tenerlos aquí en, primero a usted, aquí en los estudios de Covadonga Medios, que podamos irle dando forma. Esperamos que no sea ni la primera ni la última. No, las puertas están abiertas aquí en este Tramafax político. Biólogo, pues usted es de casa, no tiene problemas. Vamos a ver si vuelve ese programa pero ya no va a ser 100% producto sano. Vamos a cambiarle el tema. Porque al final es una ventana para que la gente pues conozca lo que se está haciendo, dónde claro, puede acercarse, claro. Con quién puede ir a buscar apoyo. ¿Y con qué concluimos esta entrevista? No, ahora sí, ustedes tienen la palabra. Y sobre todo, Ramón, que esta organización, como es una organización que están haciendo del pueblo, pues es lógico que va a estar pisando callos. Está haciendo un cuestionador al mismo sistema, está siendo cuestionador de los mismos funcionarios públicos, está siendo un cuestionador de muchas de las dependencias del sector público que no están cumpliendo con su trabajo, porque nosotros tenemos que ser esa voz. Si determinaste un programa, voy a ponerte un programa que aquí lo conocen, Sembrando Vida. No, pues aquí ni existe. No, pero hay lugares donde están tumbando las selvas para pues poner. Pues es que, por ejemplo, Laguna Guerrero. Ustedes no pueden sembrar Sembrando Vida porque ustedes son productores de coco. Oye, ¿y en qué afectas? Claro. Pues a nosotros y al pueblo tenemos que ayudarlo a que él cuestione a ese gobierno, porque no podemos seguir siendo con la manita estirada a ver qué nos cae o qué nos dan, a ver si les ocurre o que llegue un mesías político a que nos cambie este país.
Nosotros tenemos que ser los protagonistas de nuestro propio desarrollo. Bueno, es que cuando llegan los grandes mesías también es un gran riesgo. Sí, pero... Alguna vez en algún libro de la autobiografía de Hitler, pues él decía que él no tenía la culpa de lo que pasó. O sea, la culpa la tuvieron los que fueron y votaron por él, sí, que lo hicieron presidente. Así es. Al final él pues ya era el presidente, pues tuvo que manejar el carro como él quería. Esa es una frase muy, sí, muy, muy complicada, por eso pues como dicen ustedes, pues hay que hacer la suma de todos para que no llegue un mesías y como nos puede ir bien, nos puede ir mal. Sí. Pero esos mesías llegan por la ignorancia. Completamente de acuerdo. Entonces, si el pueblo no es autocrítico a sí mismo, de a quién pones y por qué lo pones y qué le debes de exigir a esa persona, pues vamos a seguir dependiendo de esa de esos modelos tradicionales, ¿no? De la política que hoy no queremos, y eso es lo que buscamos en PRONAES. Nosotros no queremos que nos le sigan dando a la gente, solamente que le faciliten a que la gente por sí misma salga adelante y le ponga las condiciones. No, y le voy a dar un ejemplo que a lo mejor no tiene nada que ver con el tema de PRONAES, pero por ejemplo el tema de mis amigos taxistas, muchos que trabajan 12 horas o son martillos, generalmente ¿quién es el que gana la elección de los taxistas? No es el que dice que podemos mejorar el sindicato haciendo una clínica para apoyarlos, que podemos abrir una escuela de educación. Gana el que más chevas da, el que más grilla, el que más se iba de fiesta con todos, el que ataca a todos, ese es el que gana. Entonces, ¿qué líder tienes? Tienes un caudillo que pues llega y dice, Dios mío, bienvenido al paraíso. Y luego se están quejando, es que nos engañó, pero ¿quiénes engañaron? Como dicen, uno es el que tiene que quitarse la venda y pues organizarse para esto. ¿Quién se lleva los recursos de los programas generalmente? Buena pregunta. ¿Quién se lleva cuando van los gandallas? Pues los consultores, esas grandes consultorías. Los que tienen dinero, ¿sí? Los que pueden pagar una consultoría. No, o los un que ejemplo, pueden dar una el programa de peso por peso, o sea, no cualquiera puede ir a la John Deere o alguna fábrica de esto y decir, oye, dame un tractor, aquí está la mitad, dámelo y tú ya ves tu tema. O sea, pues no. Así es. Y ellos se aprovechan muy bien estos programas, como que están enfilados más ese tema, ¿no? De, no sé, algún equipo muy caro de varios millones, pues dame el 50% y el gobierno tiene que aportar. Pero tenemos un campo pues que no está mecanizado, no hay tecnología, todavía andamos a machete y una fumigadora esas de mano, o sea, son temas que tenemos que armar. Pues bueno, esto ha sido Tramafax Político desde la caribeña ciudad de Chetumal, hoy estuvimos aquí en vivo, ya nació, ya me lo dijeron, el FONA está en ese proceso todavía, no se aceleren, con calma, vamos despacio. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue desde Cancún, de Cozumel, de cualquier parte de la República. Y bueno, hoy en el estudio no falló nada, los duendes se fueron a descansar, en que vino nuestro amigo Hilmer, seguramente trajo varios habaneros que quemó aquí afuera y pues esto hizo que se alejaran, no falló. Muchísimas gracias a por ti, acompañarnos. Ramón, muchas gracias por la invitación. Padre, muchísimas Ramón, gracias. Mucho gusto. Muchas gracias. Por favor, no tome mucho, hoy es viernes, pórtese bien. Si puede. Si se puede. Muy bien. Esta fue una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.